que vernos? Ya no está viendo, no mames. O sea, ese no, güey, ese es amigo. Ah. ¿Cómo llegaste, cabrón, aquí antes que yo? Güey. Es el cara roja, le dije. Es el que vende pulque. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cenomenoide. Estoy aquí con David, Sal y yo, Mario. ¿Con David y yo, Mario? Estamos a punto de infiltrarnos en las oficinas de... Facebook. Del antiguo Facebook. Del Facebook de... ¡Ah, no mames! Me dio mi colita. ¡Ah, pendejo! ¡Ya te vieron! ¡Matan esos hijos de perra! ¡Eso! ¡Sí! En el aire lo agarraste, ya, culero. Esos también son enemigos, ¿no? Ahí por el hoyito, dale por el hoyito. ¡No puedo ver! ¡Asómate, cabrón! ¡No puedo ver! ¡Asómate, güey! Con este te cubres y ahora sí asómate. Bueno, ya ahí. También tienes tiempo brujo, ¿no? Es tu tiempo brujo. ¿Como que alentas el tiempo? No sé, no me lo han dicho. ¡Ese güey, diga! ¡Ese güey, te acaba de brotar sangre del ojo! ¡Ese güey no se mueve! Creo que es el mismo, güey. ¡Ay, pobrecito! Lo mató. Me dispararon. ¿Quién me está disparando? Güey, es que todos están disparados igual. ¡Mataron a ¡Mataron a John! ¡Lo mataste tú! ¿Qué? ¡Sí! Es que deberían de traer playeras del mismo equipo. Oigan, tenemos que tener playeras para el próximo equipo. Acabo de matar a John. Así que... playeras de Cenomenoide. Así que para la próxima tienen que tener playeras del mismo equipo. Este cabrón, ¿qué hace? Oye, es dando de verguilla, ¿eh? Mira, así, ahí mejor. Está el culero, ahí está el culero, ya. Ahí está, le di, ¿no? Yo digo que te vayas como de jugador de americano hasta su base y les des así a quemarropa. Y a cuchillazos, ¿no? Va, vas. Vamos. Tarán. Chicos, cúbranme, voy a hacer una locura. Cuidado, encima. Una cabrona locura. Voy a hacer una... ¡Ah, no mames! ¡No mames, hay más! ¡Ah! Tienes poca salud, cómete un dulce. Déjame, come. ¡Sal, cómete algo, te vas a morir! ¡Maldición, no te llamó! Aquí, esto, ¿no? Bienvenidos a la leyenda de Seal en el oeste. ¡No mames, no mames, no mames! ¡De nuevo juntos! ¡No! ¡Valiste bien! ¡Casi, casi! ¡Casi, no! ¡Casi lo logré! Es que yo creo que no es así. ¿No te puedes aventar así a la verguilla? Sí, creo que este juego sí da huevo cubrirse y lo que le mama a Mario, cubrirse y disparar. ¿Y? ¿O no? No. Welcome to my life. Mátalo, güey. Aguanta, si estás del lado correcto, ¿verdad? Si quieres ir primero, ve. Si quieres ir, ve. Si no, y si pues no, no quiero. A ver, voy a hablar con Dodge. Envíalo. Ya, que lo haga porque este cabrón quiere ver eso. Ustedes primero. Ustedes primero, yo me voy a quedar aquí. Y después no. No, usted primero, distinguido caballero. Distinguido caballero. Y ya empezó la balacera. Nos van a aventar las mofetas. A ver, no mames, cúbrete. Ahí hay un cabrón, hijo de puta. No mames, guerra de mancos, guerra de mancos. A huevo, no mames. Píntale pelos, hijo. ¿Viste cómo lo esquivó? ¿Cómo cargo? Recuérdame. Con cuadrado. A tu derecha, a tu izquierda, no, a tu derecha e izquierda, no, atrás de ti, no, con los puños. Arriba, abajo y puños rosas. Derecha y frente. Pero apúntale, hijo, apúntale. Aguanta, es como... Güey, ahí lo tenías. Ahí. No, Inge Rodríguez. ¿Por qué murió así? ¿Lo mataste muy chido? Creo que es por headshot, ¿no? Tal vez. Sí. Hace rato yo también maté uno así. ¿Cómo es? Porque a ver, partes de la madre y yo cuando yo vea que puedo entrar, entro. Allá ese güey, allá ese güey. ¿Qué tal no si veo es? Tu mira, ya la vi. ¡Ahí! ¿Qué tal si es amigo, güey? A ver, es, ¿qué tal? No, porque amigo me sale uno así. Uno por espadas. A ver. Ese, hace ese, tres playeras. Eso, verga. Clavado. Ah, pues así bien fácil, si te cubres, pues así bien fácil. Ah, pero si te vas con un puro cuchillo, te matan, güey. Como pinche Mega Man con glitch. Exacto, a ver, si te vas con tu puro cuchillo. No mames, ese le tiraste nada más el sombrero. Así bien fácil, güey, te cubres y ya te estás a salvo, güey. Ah, mira, va de verguilla, ya va de verguilla.
Mira, así bien fácil, pues ni te cubras, güey, así. Güey. Con el cuchillo, a ver, güey, con el cuchillo. Güey, a la ¿podrás, cuchilla? Güey, a... ¿Podrás pelar a un güey? ¿Pelar? O sea, así como quitar, ¿no? Quitarle su pielecita. No sé. A los animales se puede hacer eso. Algunos quedan en esas cabañas, con las cabañas. Esas. Pues yo creo que le dio el fondo, ándale, allá. Tiene música como de mi espía. ¿Sí? ¿3D o normal? La 3D. Ah, sí. Me engañaron, dice que no hay nada. Oye, güey, no mames. Duerme en una posible y todas las. Ahí está el cabrón. Ah, no mames, ¿viste cómo lo esquivió? ¡Verga! ¿Ya? ¿Güey ahí? Entonces se esconde el pendejo. Ah, no mames, yo dice. ¡Hostia! ¡Super tiro, eh! No mames, lo tenías bien lejos que le diste. A quemar ropa. Dejiste los cadáveres, güey. Tal vez tengan algo de valor. Ahí tarda demasiado checándole. Sí, se lo va a dar. Pues es que este juego es como la vida real, güey. Ay, me caga eso. Me caga la vida real. Que los hagan más reales cada vez. Porque la vida real todo se perde. Pinche niño milenio. Lo quiere todo rápido. Lo quiere todo rápido. Exacto. Sí, porque con Rappi, ustedes pueden pedir... Les paso mi código. ¿Pueden pedir los rapifavores? Sí, que son así que como... Que no te traen chela de perro negro, porque que, según... No que son, deja... como, son como chaquetitas chiquitas. Aguanta, otra vez están pelando, ¿no? Sí, ya llegaron más. ¿Y por, cómo sabes dónde están? ¿Cómo sé? Están a tu izquierda. ¿Cómo sabes? Tu mapa te lo dice. Se lo dijo. No, sus caballos, güey. ¡A ese! ¿Ah, llegaron más culeros? Sí. Son demasiado, güey. Yo nomás veo dos, pero son demasiado. El Dead Eye se muestra en la esquina inferior izquierda y permite realizar el tiempo en combate. ¿Cómo? Ralentizar el tiempo en combate. ¿Con qué botón? ¿Con el X, decía? ¿Con el X? Sí, ahí el ojo con el tache. ¿Cómo se activa esa madre? Es lo que te decía del tiempo brujo. Dime. Mantén presionado. El R. Oiga, la palanca. La palanca R. Ahí está. Pinche tiempo brujo. Este es referencia de Bayonetta. También de Gravity. ¿De Gravity? ¿Pons? Sí. Deja rompo esto porque ahí lo está ahí súper. Está súper sucio. Muerde con tus dientes como 14. Tijeras. No, él. Rápido, real. ¿Hay lesbianas en el cuarto? ¿Por qué este chingado estamos jugando entonces esto? ¿Te dieron? No, le dio, creo. Todavía tienes tiempo brujo, ¿eh? ¿Como Macario brujo? Pero no. Eso aplícalo cuando esté... Cuando seas verga, ahorita. Ajá. Güey. Hay que atinarles, ¿eh? Güey, no mames, ¿eh? O sea, tienes todavía que... Está bien que tengas 85 balas todavía, pero mínimo dale uno. Pinche, parece fiesta de pueblo. Con tanta pirotecnia. Oh. También puedes encontrar objetos en sus hígados. Es técnico para establecer the life. ¿Ya? Puedes usar un tónico para restablecer tu tiempo brujo. Munición de arma y un tónico para caballo. Y un tónico para caballo. Para que tu caballo tenga un bonito pelaje. Pelaje. Lo pisaste, mínimo, quítale algo. La inocencia. ¿Qué dice? Tabaco, a huevo, mira para acá. Tomaco. ¿Te imaginas? Eso ya está bien chido que vayas corriendo y putazo en la frente. Por idiota. Estamos esperando, Arturo. Ya voy, cabrón. Es que estaba viendo lo que dejaron. Qué pinche ratero. Y ahorita andan en la sobremesa. Que a ver a cuántos les metieron un balazo en el culo. ¿Cuál es nuestro caballo ese? Lluvia dorada. Ese de ahí, el primerito. Ese. El de atrás. No es cierto, no tienen el culo de vaca. No, pero. Ese es nuestro caballo, es lluvia dorada. ¿Ves el otro caballo? Dice ese. No mames, ¿qué te pasa, pendejo? ¿Por qué le metiste un putazo al caballo? Te dije que me dieras el arma corta. No mames, ¿qué pedo? Te va a dar una patadita, ¿eh? ¡Se le metiste un zapper al caballo! ¿Por qué te andas escapando?
Mario se pegó. Estaba como llorando por dentro. Le duele. Todavía lo muerde el culero. Ya me lo llevo. Mario se murió para ver lo que era su caballo. Y el caballo todo ¿cómo se dice? Ah, mira, ya no me quiere. Ya no me quiere por tu culpa. Ya, listo. Ahí está. Está loco mi caballo. Ve todo porque hice un putazo. ¿Un putazo? Ya, listo. Se calmó. ¿Para dónde vamos, papá? Ya. ¿Para dónde? Pobre lluvia dorada, güey. Le metiste un putazo. Ni él no culpa tenía. O sea, todavía que lo hacen venir hasta acá, le metes un putazo, güey. No sé, chiquero, ya me va a hacer. ¿Qué? Está llorando Mario. De arrepentimiento. Se está riendo de, muy cañón porque disfruta mucho golpear animales. No. Saludos a Peta. Tengo que meterme. Tengo que bajarme a pedir una disculpa acá. Lluvia dorada. A ver, ¿dónde está? Dice. Ahí, ¿dónde está la opción de mapea a tu caballo? A ver, aquí tiene que haber algo para lluvia dorada. ¿Qué es esto? ¿Qué dice esto? Dice, ¿qué dice? Dice, ocultar tu identidad mientras cometes delito. ¿Este qué es? Provisiones, frijoles, al horno. ¿Qué es esto? Tónico. Ay, pobrecito. ¿Te puedes poner un trapo en la jeta? Sí. Rompí la mano. ¿Era? No mames, ¿y ahora quién soy? No mames, ¿quién es ese cabrón? Exacto, soy una persona diferente. Véjale, ya, vámonos. Ya que se te pide que vayas. ¿Dónde está? Mapa. ¿Dónde está? Allá vi, allá. ¿Y por qué soy yo el chacho? Acabo de salvar a una. Bien, pero ahora se lo va a comer a la tortuga. ¿Y por qué soy el chacho de ellos? Yo creo que tengo que ir a ver ese lugar yo. Bienvenidos una vez más a Xenomenoide, donde seguimos atrapados en la nieve golpeando caballos inocentes. No me puedo brincar por aquí, así. Ay. Perdón, lluvia dorada. ¿Qué pasa? Ahí, eso, ese pedo. Eso me caga, ¿por qué dejan apretado X para agarrar? ¿Por qué no se va a apretar X y ya? ¡Chinga, pinche juego feo! ¿Quién le dio un 10 perfecto a este porquería de juego? Te acabas de meter con todos los fans. Ah, mira, latitas para cocinar. Es que dejar apretado X, ¿por qué no solo apretar X paprika, y ya? Paprika, menjurje, marihuanol. Y luego pesas por agarrar tanto. Tinta china. Mira un cofre de como celda. Turururu. Ay, pendejo, aquí guardan los frijoles. Medicina. Frijoles. No lo cierres, ¿para qué lo cierres? No seas educado, dice, nadie lo va a ver. Ahí había más cositas. Ya que te escondes, ya mataron a todos. No, es que me puedo golpear. ¿A dónde vas? Se te está diciendo que eres alerta. Pues no es por aquí. Güey, ve tu puto mapa. Para ser justo, yo no puedo ver nada por el puto micrófono. No, tengo que agacharme. A ver, ¿dónde está? Cuando se agacha como Arthur Marston. Aquí, ¿no? Aquí es. Sí, hay algo ahí que no has encontrado y que debes encontrar. En Sanborns. Solo, solo Sanborns. Soluciones en directo. Ah, mira. Eso es Steren. Steren, idiota. Que pudiera estar anunciando aquí. Si quisiera. Si quisiera. Dinamita. ¡Tenemos todo! Ese nada más llegó a cargar, ¿verdad? Sí. El culero no estuvo en la balacera. Es perfecto. Es interesante. Es sobredo. Un tren que iban a robar. Un tal de Vicuso Corwal. Corwal. Ponte de nuevo. Continúa. No mames, le metiste un putazo a. La gente de ese entonces no sufría como de deformidades en los genitales por tanto cabalgar. Tal vez. Ya tenemos desbloqueado todo en el mapa. Ahí vamos, como en la vida real. Y aquí Xenomenoide entra en una nueva travesía en la nieve. Durante 4 horas. ¿Otras 4 horas? ¿Qué? Niños, esto es real. Hemos estado cabalgando durante 4 horas. David ya se va a dormir. David se va a dormir, ya no va a grabar nada. Ya tiene sueñito. Es más, estamos como en busca del jinete oscuro. Como en Red Dead Redemption 2. En Red Dead Redemption 2.
¿Que dónde quieres tu jinete oscuro? ¿El jinete oscuro? ¿Que dónde quieres el oscuro del jinete? Pues en fondo. ¡Ay, le metió un vergazo! El remordimiento. ¡Pinche cuaco! Güey, me estoy pidiendo tal. Forjando amistades con Mario desde tiempos inmemoriales. Yo creo que sí, eres un pésimo vaquero, güey. Eres de los que matan luego, cabrón. Muy bien, adelante, muchachos, a cabalgar. Durante 3 horas, 4 horas. A ver, mi vínculo con el caballo. No es cierto, pinche caballo masoquista. Desbloqueas la habilidad de ponerse sobre 2 patas en este caballo. Mantén presionado RB y presiona X mientras estés quieto. No mames, si presiona RB mientras mantienes X, mientras pulsas X, mientras pulsas X otra vez. A ver, RB, X. Call mode del vaquero. No, no veo que lo haga, ¿eh? No se puso de 2 patas. ¡Wii! ¡No, espera! ¡Wey! ¿Cómo hacen lo del brinquito? Me sigue ahí el chanelazo a Drisco. Wey, se te está perdiendo a Drisco. ¡Ay, vale! Todo por hacerte caso, pinche Mario. Vas de nuevo. ¡Ay, pinche Mario! Bueno, este fue otro capítulo de Cenomenide. Gracias por acompañarnos en el siguiente capítulo. Volvemos, se tomamos al viejo Driscoll. A ver si nos quedamos. De hecho, esta es la introducción. A ver si algún día terminamos la puta introducción. Pausa.